Le damos la bienvenida a nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos los principales hechos del municipio cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Con apoyo de Cornare, se desarrollan proyectos Priser y de control de erosión. Conozca los nuevos horarios de funcionamiento de la cooperativa Coingra. Todo listo para el inicio de la cuarta Copa Nacional de Baloncesto. Del 13 al 17 de abril se vivirá esta fiesta deportiva. Conozcamos más sobre la familia con los reporteritos de Granada Estéreo. Espiritualidad y fe son los valores que en cada Semana Santa se hacen más evidentes en Granada. Una nueva empresa se está potenciando en Granada. Se trata de Bolsos JM Sport, de Mayuleidy Suárez. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. La gestión y el apoyo institucional han sido uno de los fuertes de la administración municipal en la ejecución de los distintos proyectos. Uno de los más importantes ha sido Cornare en el tema medioambiental. Granada cuenta desde hace varios años con el apoyo profesional de un gestor ambiental gracias a un convenio entre la administración municipal y Cornare. Yo soy como el enlace entre Cornare y el municipio para toda la parte ambiental. Lo que son proyectos de control de erosión, saneamiento básico, los proyectos bajo la metodología Priser. En este año se ha venido adelantando varios proyectos de control de erosión en diferentes zonas de la localidad. En este momento estamos ejecutando un proyecto de control de erosión en las veredas El Roble y La Cascada, pero tenemos otros puntos que queremos pues como hacer la gestión para empezar a intervenirlos, por ejemplo en Reyes, tenemos otro en El Tablazo, tenemos otro en otros dos en La Cascada. Hay varios puntos pues que es necesario como la intervención. De igual manera, con varias juntas de acción comunal, se están trabajando diversos proyectos de intercambio de servicios Priser que no solo benefician a las comunidades con las obras ejecutadas, sino también con algunos recursos que pueden invertir posteriormente en algunas necesidades de la vereda. Cornare como autoridad ambiental coloca unos recursos económicos y las juntas de acción comunal hacen unas obras ambientales. De ahí quedan unos recursos económicos que ellos invierten posteriormente en arreglos de la escuela, las vías o algunas viviendas de las veredas de personas de escasos recursos económicos. Tenemos Priser para ejecutar en la vereda La Guada, en la vereda El Tabor, en la vereda El Edén, Las Faldas, y tenemos otros tres para firmar convenio en lo que es en Los Planes, en Santana y en La Merced. En la administración municipal Granada, Unida y en Paz, Cornare ha sido uno de los aliados más importantes en cuanto al desarrollo de obras y proyectos que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de los granadinos. Desde hace algunos días, Coingra funciona con un nuevo horario. Los invitamos a seguir ahorrando y a disfrutar también de los espacios que ofrece la cooperativa, como la ludoteca. La Cooperativa Ahorro Infantil y Juvenil Coingra, pensando en brindar un mejor servicio cooperativo de recreación y educación a sus asociados, cambia sus horarios de atención. Conozca cuáles son los nuevos espacios que tiene la cooperativa para toda la comunidad graneína. Queríamos contarle a toda la comunidad granadina y a nuestros asociados que el horario de Coingra ya cambió. Vamos a abrir solamente en las tardes, de lunes a viernes, lunes, jueves y viernes, de 1 a 4 de la tarde. En las mañanas vamos a estar con todo lo educativo en la escuela, en el CDI, en algunas de nuestras veredas. Entonces, los invitamos a todos muy especialmente para que vengan en el horario que esté Coingra abierto. Los sábados vamos a estar de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 4. Los domingos vamos a estar de 8 a 1. Coingra permite a niños y jóvenes ahorrar desde la medida de sus capacidades y así tener un capital para un futuro cercano a hacer realidad sus sueños, además de brindar un espacio lúdico en el que los asistentes desarrollan habilidades para la vida y fortalezcan lazos de amistad. Entonces los invitamos para que vengan a ahorrar,
Les recordamos que cada que vengan a ahorrar a partir de 500 pesitos pueden participar en la rifa de la bicicleta que rifamos trimestralmente. Así como mi compañera los invitó a que ahorren muy juiciosos en las tardes, yo también los invito para que vengan a disfrutar del espacio que tenemos en la ludoteca para todos ustedes. Es un espacio educativo donde todos aprendemos de la economía solidaria, de toda la formación cooperativa que tenemos para ustedes. Son clases muy bien preparadas para que ustedes aprendan, disfruten y, lo más importante, que ustedes adquieran la cultura del ahorro. Entonces, todas las tardes de 1 a 4, sin falta, esperamos a todos los niños de Granada. De 0 a 5 años vienen con un acompañante y de 6 a 12 años pueden venir solitos, así es que a disfrutar de este espacio tan bonito que tenemos para todos. Bueno, nosotros en las horas de la tarde tenemos para todos ustedes la hora del cuento, tardes de ludoteca, en algunos momentos tenemos juego libre, en otras ocasiones tenemos actividades dirigidas como la hora del cuento, jugando ando, día sorpresa. Entonces son espacios diseñados para todos los niños de Granada y pues todos los que nos visitan, pero que adicional a que son, digamos, encuentros programados y planeados, son encuentros muy formativos y muy educativos para que todos aprendamos juntos. Coingra, a través de la lúdica, la educación financiera y demás valores que se fortalecen en la cooperativa, fomenta la transformación y mejoramiento del bienestar social de sus asociados y comunidad en general. Co-Granada, el municipio y por supuesto los deportistas del Club de Baloncesto de la Cooperativa ya están listos para recibir a las distintas delegaciones y dejarlo todo en la cancha en la Cuarta Copa Nacional de Baloncesto. Del 13 al 17 de abril se disputará la Cuarta Copa Nacional de Baloncesto Co-Granada en nuestro municipio. Torneo que congrega a varias delegaciones a nivel nacional en torno a la fiesta deportiva, reunidas en tres categorías, sub-12, sub-15 y sub-17. Del 13 al 17 de abril, pues más exactamente la semana de Semana Santa, vamos a tener nuestro cuarto certamen, que es la Cuarta Copa Nacional de Baloncesto Co-Granada, un evento de integración deportiva donde tendremos diferentes delegaciones y una participación total de 54 equipos, incluidos pues los propios que son los equipos de acá de Co-Granada. Tendremos la participación de las categorías sub-12, sub-15 y sub-17 en las ramas femeninas y masculino. Contaremos con delegaciones de Barranquilla, Chocó, Medellín, Manizales y también tendremos la participación de varios municipios del oriente antioqueño. Nuestro municipio sigue acogiendo las festividades deportivas como ente de integración y acogimiento. En esta oportunidad es la Cooperativa Co-Granada y su Fundación Social los que hacen posible que seamos partícipes de esta celebración en torno al deporte. La invitación muy pero muy especial es a toda la población granadina. Esta va a ser una fecha donde, aparte de tener muchos deportistas, es una fecha especial para nosotros porque se nos viene la Semana Santa. Entonces es un motivo más para celebrar. ¿Cuál es la idea? Que todos estemos muy dispuestos, continuemos apoyando pues como tal estas disciplinas, mostremos la amabilidad que nos caracteriza a los granadinos y mostremos siempre lo mejor de nosotros para que estas delegaciones que vienen de diferentes partes a nivel nacional se lleven siempre la mejor impresión de este municipio y de su bella gente. Co-Granada y su Fundación Social siguen promoviendo el deporte para que niños y jóvenes desarrollen sus innumerables talentos y habilidades y así seguir aportando a la transformación social de las comunidades. En abril participa de la Cuarta Copa Nacional de Baloncesto Co-Granada. Un evento para vivir el deporte de una manera sana y divertida. Categoría sub-12, sub-15 y sub-17 en las ramas masculino y femenino. ¿Qué esperas? Inscribe tu equipo, participa, disfruta con Co-Granada del 13 al 17 de abril. Mayores informes en la Fundación Social Co-Granada o en los teléfonos 311-629-6186. 312-444-2563. Vigilado Super Solidaria. Inscrita a FOGACOP. Recuerda visitar nuestra página www.desdegranada.com, donde encontrarás estas y otras noticias. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales.
Ahora la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada ofrece también servicio de internet banda ancha de alta velocidad vía fibra óptica. Planes que se acomodan a tu economía y tus necesidades. Fibra Hogar 3 megas por solo 40 mil pesos. Fibra Hogar 4 megas por solo 50 mil pesos. Fibra Hogar 5 megas por solo 60 mil pesos. Fibra Hogar 7 megas por solo 80 mil pesos. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local. Asocopac Granada, una empresa 100% granadina. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. La Semana Santa en Granada es una de las celebraciones más tradicionales. Cada año, fieles del municipio y otros venidos de las distintas ciudades viven con gran fervor este tiempo. Granada, donde la espiritualidad palpita en los corazones. Tierra sagrada que vive la fe que han dejado nuestros ancestros muy adentro de nuestros corazones. La Semana Santa en Granada está llena de tradición, de fe y a su vez de magia y cultura. Propios y extraños sienten y viven momentos especiales en cualquier lugar. Cuando ven las procesiones y sus majestuosas imágenes en tamaño real, sus cargueros, ungidoras, monumentos, altares. Hombres y mujeres por las calles manifestando su fe. Con las representaciones en vivo y tan reales que nos transportan a la época de Jesús. Corazones acercándose a Dios para sentir a Jesús en este triduo pascual. En las imponentes ceremonias religiosas y siempre con la presencia de Dios. Ven a Granada y vive la Semana Santa, lugar privilegiado para iluminar los rincones del alma. ¿Qué opinan los granadinos de la familia? Los reporteritos de la emisora Granada Estéreo salieron a las calles del municipio para conocer las opiniones de la gente. Mi nombre es Marta Cecilia Naranjo Millán. ¿Y para usted qué es la familia? Para mí la familia es el núcleo fundamental, la base de nuestra sociedad, donde aprendemos los valores, las virtudes que nos van a forjar como hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. Mi nombre es Rodrigo García Tamayo. ¿A usted qué le parece la familia? La familia mía me parece muy bien, porque son buenos hijos,
Tengo una hija nomás. La primera murió, la mayor. La segunda vive y me quieren mucho. Mi nombre es Luz Marina Hernández Piedraíta. ¿Para usted qué es la familia? La familia para mí es lo más importante que puede tener el ser humano. Es la primera escuela donde le enseñan a uno los valores. Mi nombre es Luis Giovanni Arango Cano. ¿Y para usted qué es la familia? La familia es, como diríamos en la institución educativa, es la célula de la sociedad. Es lo más importante para poder compartir en cualquier tipo de sociedad, llámese barrio, municipio, departamento, país. Es lo más hermoso que puede existir, la familia. Sandra Milena Noriña López. Para usted, ¿qué significa la familia? La familia para mí es el eje principal de la sociedad. Es la célula y el inicio de la sociedad. Todo lo que uno aprende, los valores y las cosas buenas se aprenden en casa. Mi nombre es hermana Leonor Aristizábal Zuluaga, nacida aquí en Granada. ¿Y para usted qué es la familia? Para mí la familia es el núcleo fundamental el núcleo fundamental que me da amor, que me entrega todos los valores y todo lo que yo necesito para ser una buena mujer y una buena religiosa, como lo soy ahora. Yo soy Raúl Aristizábal. Para usted, ¿qué es la familia? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es donde ustedes, jovencitos y niños, aprenden los primeros valores de su vida y donde esencialmente van a llegar a ser unos ciudadanos de muy buena procedencia, además porque las familias granadinas están muy bien constituidas. La familia es el núcleo de toda sociedad. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Erika. Para usted, ¿qué es la convivencia familiar? Es el ambiente de respeto, tolerancia, escucha que se vive dentro del núcleo familiar. Mi nombre es Cindy Gómez. ¿Qué es lo que le gusta de la familia tuya? Bueno, pues lo que más me gusta de mi familia es el amor y el respeto que nos tenemos. Y eso es muy importante para tener pues muy, muy buenos principios y ser grandes personas en la vida. Mi nombre es Licinia López. ¿Qué es lo más importante de la familia? La familia es el núcleo principal de la sociedad y es muy importante porque comparte y necesitamos estar unidos para que todo nos salga bien. Mari Quiseno. ¿Para usted qué es vivir en familia? Es aprender a escuchar y saber que cuentan tanto el uno con el otro. Bolsos J&M Sport es una marca granadina que está creciendo y que ya hace llegar sus productos a distintas ciudades del país. Este proyecto es uno de los mayores sueños de Mayuleidy Suárez. Mi nombre es Mayuleidy Suárez. Vivo en el municipio de Granada. Tengo una familia conformada por mi esposo, mi hija, mi mamá y mi hermano en el momento. La familia significa el pilar fundamental de mi vida, porque ellos son la razón para yo vivir, para yo trabajar diariamente, para esforzarme todos los días para ser mejor. Pues la verdad me gusta hacer muchas cosas, estar pendiente de mi familia, hacer las tareas de mi hija, compartir con ellos, disfrutar una tarde en familia, una película, pues diferentes cosas.
el sentimiento de amor, de respeto hacia la patria que tenemos, hacia nuestro pueblo. Me gusta su tranquilidad, los paisajes, el espacio, la naturaleza. Disfrute total del municipio. Surgió debido a que en el municipio de Granada siempre han habido pues otras microempresas, digamos que de balones, entonces habían de confecciones y dijimos por qué no tener una microempresa de bolsos, ya que en el municipio, como hay tanto comercio en el momento, queríamos como impulsar eso. Sabemos que tenemos buena acogida en el momento. Queremos impulsar aún más nuestro producto, saber de que estamos dando calidad, pero a buen precio, y además los comerciantes del municipio no deben de salir a otra parte a comprar los productos en sí, los bolsos, para cuando los necesiten, sino que directamente vienen acá. Incluso no solo del municipio, sino de otras partes del país, de Medellín, Cali, Pasto. Estamos en diferentes ciudades, llegamos donde la gente pues necesite nuestros productos. Y necesitamos también pues como el apoyo y que la gente siga comercializando lo que nosotros hacemos. Si alguien necesita un bolso, necesito así, nosotros sacamos el molde, le hacemos su diseño y nos dicen si les gusta así. En unos meses, pues el pensado de nosotros en unos meses o a futuro en sí es incrementar la microempresa, tener más maquinaria, contratar más personal, tener personal directo y dar también empleos indirectos. ¿Qué me hace feliz? Disfrutar cada momento de lo que vivo. Diariamente, si yo cojo y estoy en mi trabajo, disfrutar cada instante sin pensar en qué va a pasar el día de mañana, no disfrutarlo en el momento, pasar rico con mi familia, compartir un almuerzo, una salida en familia, eso es lo que más me hace feliz. La injusticia. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué la vida es tan injusta? Hay veces con tanta gente que quiere salir adelante y no se les presentan oportunidades en la vida. Y muchas veces el desempleo y que por X o Y motivos si no tienen sus estudios, a mí eso me produce mucha impotencia. Mi sueño, seguir siendo feliz con mi familia. Que la microempresa crezca, pues, impresionante, que crezca mucho y poder dar empleo a la gente que lo necesita. Hemos llegado al final. Los invitamos a que sigan conectados con la programación de nuestro canal local, Baos TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Hogares y empresas granadinas ahora disfrutan del internet de alta velocidad de la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada. Los testimonios de clientes satisfechos reflejan la calidad de nuestro servicio. La empresa está con el internet de la parabólica hace aproximadamente 3 meses y desde ese momento se han dejado de presentar la cantidad de interferencias que tenemos para la rendición en línea con la Contraloría y también con las entidades financieras. Ha sido un servicio muy bueno, muy eficiente, tiene muy buena velocidad. Hemos tenido internet todo el tiempo desde que hemos instalado esta forma pues de conectarnos. Es un servicio que ha mejorado ostensiblemente el trabajo a nivel administrativo y a nivel pedagógico. Realmente pues nota uno, digamos, la diferencia con respecto a otros servicios de internet que hemos tenido. Agilidad y rapidez para el trabajo y el entretenimiento en la red, con planes y tarifas que se acomodan a tu economía y tus necesidades, hacen que muchos clientes nos recomienden. Recomiendo el servicio de internet, el soporte que nos han dado de la parabólica en cuanto al apoyo, las conexiones y todo eso, ha sido muy oportuno y ha sido constante. Pero hemos tenido un acompañamiento muy cercano, muy constante de los técnicos encargados de este servicio. Lo recomendamos porque es una tecnología que va un poco más allá de la que venía tradicionalmente manejando la cooperativa y que ha sido muy eficiente. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local, Asocopac Granada, una empresa 100% granadina. Patinaje, baloncesto, voleibol, fútbol, microfútbol, atletismo. Entérese del acontecer deportivo de Granada a través del canal Baos TV todos los miércoles después de la Eucaristía de 6:30 de la tarde en el programa Mucho Deporte.